No lo ruego. Monroy, Monroy, hola, buenos días. Vamos a ver quién más ya llegaron. Vamos a hacer un en vivo aquí donde Didi va a hacer empanadas. Último pedido. Ivonne Ledesma, saluditos. Omar, buenos días. Manuel Martínez, saludos, buenos días. Huerta Amador, saluditos, buenos días. Hoy no va a haber baile, pues ya ahorita. Estamos pensando más en que descanse la rodilla de Edith para la próxima cita que se llega el 24 de noviembre y pueda estar, pues no tan lastimada, ¿no? Esperemos que se componga ahí un poco y no se vaya a dificultar con la operación. Josefa Rodríguez, saluditos. Julia Pacheco, saludos desde Ecuador. Juliana, saluditos desde California. Evelyn, saludos. Rosa Montoya, hola, saluditos. Quisiera poder probar. Me da mucho brillo. Saluda, Edith. Hola, buenos días. Tardes en otras partes, ¿va? Aquí haciendo un en vivo con el señor Omar, vamos a ponernos a cocinar hoy en domingo, ya que pues no vamos a ir al baile, vamos a descansar un poquito la rodilla. Y pues no, bienvenidos y bendiciones, saludos para todos, nuestros mejores deseos para cada uno de ustedes, que pasen un bonito domingo en familia. Mucha gente pues ya en los panteones, ¿verdad? Porque se acerca el Día de Difuntos, visitando sus muertitos, limpiando las tumbas y pues acompañar a nuestros muertitos ahí un ratito, ¿verdad? Mucha gente ya salió fuera, ¿verdad? También a los que tienen a sus papás fuera o a sus familias. Bueno, Ledesma, acá en Zacatecas son las 11. Acá son las 12 ya, una hora de diferencia. Pues ahí está Didi, va a preparar unas Vamos a empanadas. hacer unas empanadas de camote. Aquí tenemos el camote ya preparado. Ese se pone a cocer. Mucha gente yo creo que sabe, no, otras gentes no saben, ¿verdad? Se pela, se pica y se pone a cocer con tantita agua, canela, clavo y azúcar. Así lo coso yo para hacer las empanadas. Ya cuando está cocido, pues ya se muele. Bueno, así yo en el sartén así lo muelo, ¿eh? Y así queda. Evelyn, en Texas son las 12:30, media hora más que aquí. Paola Román, hola, saluditos, buen día, Mario y Edith, bendiciones para ustedes. Silvia Dora, hola, hola, buen día. Pues ahí está Edith y va a Buenos preparar las días y empanadas. buenas tardes para mucha gente todavía. Oh, mi niña, también nosotros te queremos, Berenice Moreno. Buenos días, los quiero. Mi amor, vente a ayudarle a mamá.
Vamos a cocinar el domingo. Bueno, primero es 1 kilo de harina, ¿verdad? De la marca que ustedes quieran. Luego le vamos a echar la medida de 1 taza de azúcar. Mucha gente me la ha pedido ya por WhatsApp la receta. Y esta es la receta que yo hago. Es muy simple, muy fácil. Este es royal. Le vamos a echar 2 cucharas. Que viene siendo la cuchara sopera. Es la más grandecita. 2 bien copeteadas. Veré, a veces la receta no es mija, es la mano de quien la hace. La receta sí, puede ser publicada. Y de la misma cuchara es de sal, pero no tan copeteada. Esta sí puede ser al ral, o sea, ralita nada más. Luego es manteca. Yo uso esta. Yo le pongo la mitad de la cajita. Bueno, ya que está esto, vamos a batir, a disolver bien la manteca aquí. Bueno, mientras acá tengo leche, puse leche a tibiar, que con esta la vamos a batir con leche tibia. Es muy fácil, pero a mucha gente le gusta esta receta. Son ingredientes que en cualquier lugar se consiguen. De relleno le pueden echar también manzana, hacer la mermelada de manzana igual. Se pica, se pelona la manzana, se pica con azúcar y ya con poquita agua. Ya se muele. O calabaza, piña, no sé de qué sabor les guste. A mí me piden mucho de camote. Roxana Hernández, gracias por compartir sus recetas. Es algo simple. Mucha gente las bate con agua, pero no saben igual. Y luego quedan hasta como duritas. Yo digo que el sabor se lo da aquí la leche tibia. ¿Puede ser también cualquier tipo de leche? ¿O hay una sí, en especial? Sí, sí, pues leche normal, leche entera puede ser. Menos light. Pues cómo va a ser light, ¿verdad? Sí, Lorena Monrique le gusta la leche de camote y calabaza, algo así. La leche. Y de piña. Ajá. Es leche en piña, ¿no? Leche en piña y leche con calabaza. La leche con calabaza es muy rica. Esa se come. Luego pone uno a cocer la calabaza con... igual, así con piloncillo. La calabaza con piloncillo y canela y clavo. Dice Adela Duena, yo les pongo cerveza. Estas son las envinadas, las que se hacen con cerveza, las chiquitas. Paola Román. Un saludo de parte de Luz Loya Durán, de Paradit, de Umariza, Chihuahua. Ay, vecinos de Nonoava, cerquitas de Nonoava, hay sí, unos kilómetros. Sí, saluditos para Paola Román, desde Umariza, Chihuahua. Saluditos, vecina. Ok, ella está en el canal como Paola Román, pero me imagino que su nombre es Luz Lozoya. Luz Lozoya Durán. Okay. Chela Mejía, saludos Eddie de Riverside, California. Saluditos. Mucha gente ahorita anda paseándose, ¿verdad? Nosotros estamos esperando visita.
llega mi papá. Así que dice Isabel García, una pregunta, ¿no lleva huevo la harina? Yo no le pongo, si gustan le pueden poner, pero yo no le pongo. Digo que no lo necesita. Aquí va quedando la consistencia de la masa. ¿A qué le cambié el nombre, mija? Pues no veo. Es que ¿sabes qué, mija? Que tengo el teléfono así como está y en la pantalla se me ven las letras muy chiquitas y muy claras. Está muy claro el fondo de allá de la cocina. Hay mucha luz hoy. Sí. Ah, ok. Dice Paola que su nombre es Paola. Pie redondo. Saluditos, la pareja más hermosa de la Plaza de Chihuahua. Gracias. Rosa Montoya. Me gusta verlos bailar un día de Chihuahua. Vivo. Ahí está. En Long Beach, California. Sí. SCSGFSS. Felicidades. Me encanta cómo bailan y ahora empezaré a hacer su receta. Saludos de Minnesota, Texas. Así queda la masa. Como si fueran a hacer. Se puede decir tortillas de harina. Aquí está donde ya está. Bien rendida. Ah, ok. Dice Paola Román. Pero una compañera de trabajo es Luz Lozoya, que conoce a Edith, que la aprecia mucho. Me imagino que es de allá de las de Humariza, ¿no? José Gregorio, amigo Mar, usted no ve los mensajes de WhatsApp. Mi esposa le puso un mensaje en WhatsApp y no lo ha visto. Ahorita lo checamos. Solitos a los dos. A comer empanadas. Ahorita voy a darle yo la vista buena, Vanessa. Rodrigo, buenos días, saluditos. Ahorita checo lo de ese mensaje. José Gregorio. Ahorita lo checo, nomás dígame cómo está, si estamos registrados en WhatsApp con ustedes, porque a veces me llegan con número y no sabría cuál será. Aleida Lozano, hola Edith y Omar, fiel admiradora de ustedes, bendiciones desde Orlando, Florida. Inés Vega, hola, buen día. ¿Cuándo harán video de cocina? Saludos desde México. Pues más adelantito, a ver qué se avienta ahí la princesa en la cocina. Queremos hacer tamales, queremos hacer las recetas de, bueno, de cómo uno cocina, ¿verdad? No todas cocinamos igual. ¿Qué pasó, hija? Oye. Sí, mi amor. Es que no veo, mija. Me haces falta para que me ayudes a contestar. Ándale, Berenice. Ya sé. Es que se cuenta que el fondo de la cocina, mija, está muy blanco y las letras son blancas. ¿No le puedes poner fondo, no? No sé.
Ya sé. Déjame le cierro la cortina que no le entre tanta luz. Bye. Gracias, mija. Bye. Sí. Luego yo hago los testalitos así, y luego ya es más fácil hacerlas. Ah, ok, aquí para José Gregorio. Edita no la operan, la van a operar hasta el 24 de noviembre. Ahí Sí, para los que me. están preguntando que cómo está con lo de la cirugía. Me cancelaron y me pusieron nueva fecha. Esperemos si ahora sí, ¿verdad? Porque si me la extienden más, yo creo que voy a pasar Navidad en cama. Ah, no, Cristina López, no se me ha olvidado. Hola, Omar, no se le olvide que nos dé un envío de cuando se conocieron hace 9 años. Un besito desde Galicia. Ah, pues ya será en el próximo en vivo. Yo les dije y se los tengo que cumplir. Dice Fernanda Así Sigala que ella quiere empanada. Vero Reza ya está listo para el baile. Hoy no vamos a ir, Vero. Ay, para el baile. Yo, fíjate, nomás ando. Sí, cierto, dice. No vamos a ir ahora. Edith tiene este compromiso y aparte espera visita de su papá. María de la Torre, hola, ¿cómo están? Dígame cuántos hijos tienen cada uno. Dos y dos. Edith tiene dos mujeres y yo dos varones. Lorena Monroe dice que la de la operación es que no te desesperes, porque son por la operación los tiempos de Dios son perfectos. Sí. Miren. Yo hago así el testalito, da como si fuera a hacer tortillas de harina, luego lo extiendo así poquito, le echo el relleno y le cierro con un tenedor. Tengo mis charolas. Y luego ya las ponemos ahí. No tiene ciencia esto. No es cuestión de que le den uno ganas de ponerse a cocinar. Ah, pues aquí pondremos el en vivo, Música Milagro, aquí bailaremos nosotros desde la casa. Dice Jorge Gregorio que ellos bailan en su casa con Música Milagro. Así le vamos a hacer nosotros entonces. María Alma, qué guapa Edith, muy hacendosa. Gracias. Está bien fácil. Ahorita con el frío que se antoja Dice para Arat prender la lumbre. Patricia Resendi, saluditos. Fernanda Sigala, los voy a extrañar. Pues es que no sabemos si vayamos el próximo domingo o no, o ya de plano no vayamos para que descanse la rodilla de Edith para el día de la operación. Pues que no vaya inflamada, porque muchas veces por la inflamación no quieren hacer la cirugía. Entonces, por eso en la entrevista del en vivo pasado les comentaba yo que sí, pues si nos entienden y nos apoyan viendo los videos que tengamos en este canal o en el otro canal de Bailando con Omar.
Saluditos, Adi Aguirre, Román García, saluditos a mi hija Lucy, saluditos para Lucy, de parte de Diti Omar y de Román García. Daisy Pereira, siempre nos sorprende. Costura, A todo le hacemos. bailas y haces tantas deliciosas repostería que eres admirable. Dios te siga bendiciendo desde Miami, Florida. Daisy Pereira, gracias, saluditos y Saluditos, por sus buenos gracias. deseos. Y es algo bien rápido. O no sé si se halla la práctica. Ahorita lo checamos, José, porque si me salgo para checar el WhatsApp, se me cierra el en vivo. ¿O no me mandaron a mí? ¿O no se lo mandaron a Edith? Pueden José enviarme. Gregorio. Planeta Azul, hola, Edith. Muy ricas las empanadas. Y créanme que saben muy rico, o sea, la receta está muy simple, o sea, no lleva ingredientes que tú no, o sea, sean difíciles, o sea, es algo sencillito, pero el sabor Así está es. muy rico. María dice, tiene que estar. Sí, que no baile para que esté ya después, primero Dios, nuestro Señor. Pero reza, el baile puede esperar. Primeramente es la salud de Edith para que se desplaye más en la pista. Bendiciones. Gracias, saluditos, Vero. Unos saludos a tu esposo Ramón también. Un saludote. Meche Medina, hola, saludos y bendiciones. Margarita Gardea, qué linda Edith y súper limpia. Me regañan, sí, soy La un Arena poco Monroy. exagerada en la limpieza. Arena Monroy, qué rápida Edith. Sí, ya se las aventó y mire, Bien rápido. fíjese a dónde va y ya las que lleva. Ya Le lleva, salió bien rápido. ya va No a sé si la terminar. práctica. Ya va a terminar una charola. El maestro hace como la práctica, ¿no? La La práctica hace el práctica hace al maestro. maestro. Maricela Garay, buenos días, Edith, gusto saludarle. Carcas Saluditos. empanadas. Mucha gente quieren que les envíe, pero deme el tiempecito. Quiero que sea la cirugía recuperarme para poder hacerles a todos los pedidos y buscar la manera de cómo enviárselos. Les prometo que sí va a ser la primera. Ahí está la primera. Sale la primera. Es algo bien Rosy rápido. Vega, hola, buenas tardes. Muchas felicidades, eres una gran mujer, emprendedora, bonita. Muchas felicidades. ¿Me puedo proporcionar tu número no alcanzo a leer. De Rosy del Estado de México. Meche Medina, sí, muy rápida, Edith. Ah, Ade Aguirre, casi flash, Edith. Yo digo que es la práctica porque ya tengo mucho tiempo haciendo esto. nos invita a Severo Reza, dice Severo Reza que ella va a hacerlas y ricas también. Sí, pues cáiganle, todas las que quieran, cáiganle aquí a mi casa. Ahí está ya la invitación, ¿eh? Invitadas. María Alma García Peña, di, cuando esté un rato parada, no le molesta su rodilla. Sí, sí me molesta. De hecho, cuando estoy en una sola posición, sí. Pero si ando caminando es menos el dolor. Pero cuando duro mucho así parada en una sola posición, sí, sí duele. Barrantes, buenas tardes, mi like número 78, María del Río, María del Rocío. Hola, no, María, di, qué linda se ve haciendo pan, saluditos desde Chicago. María Cortés, hola familia, buenas tardes. Ortiz, Laura, gracias por compartir, bendiciones.
Espero y se pongan a practicarla, verán qué rico. Norma Tello, qué rico con un cafecito. Sí, ahorita ya con el frío. Ya dijo Vero Reza, ahí con un cafecito y unas empanadas, ¿qué huele, qué? Con un refresquito, las que no tomen Sí, café. las que no tomen café con una coca o con un vaso de leche. Ah, Ana María, qué bonito y qué rico, muy trabajadora. Sale Hermoso rico. planeta azul, sí, es muy rápida. María Cortés, me parece tan bonita y tan guapo, Omar. Eli Gracias. Álvarez, a ver, Reza, soy nueva admiradora. Ah, mirándolos. Hola, bienvenida, Eli Álvarez. Esperemos que te guste el contenido del canal Para el Baile con Omar Hernández. Este canal tiene de todo. Va a haber vida cotidiana, bailes, salidas aquí cerca del estado de Chihuahua, otros municipios. Sonia Aguirre, Omar y Edith, saluditos. Ale Aguirre con leche saben ricas, sí, delicioso más. Liliana Barraza, Lilia. Hola, señora Omar, una pregunta. La señora Edith tiene desgaste en su rodilla, no. No, se me rompieron los meniscos y se me derramó el líquido. Se salió el líquido de la rodilla. No, gracias a Dios, desgaste todavía no. Yo creo que sería más pesado. Marta Montenegro, bendiciones, las manos laboriosas de Edith. Que el amor de Omar siga por siempre. Mi abuelita las hacía esas empanadas. Sí, la segunda. Fíjense, ya va la segunda charola. Voy a prender el horno. Ah, ya tengo mi otra estufa, pero no la he puesto. Yo sigo con mi Ahí viejita. están sus dos estufas. Ella le es fiel Pero a su yo sigo estufa. con mi viejita. Alida Lozano, esta pareja merece todos pongan su like. Así es, compartan para que este canal siga creciendo. Este canal también es de ustedes porque por ustedes son los que hacen posible que se transmita en vivo, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve que tenga una transmisión en vivo si no voy a tener gente que mire los videos? Claudia Villanueva, solito señor Omar, señora Edith, bendiciones, un abrazo desde Monterrey. Norma Tello, saluditos, soy nueva, miraba sus videos, gracias también, Miren, otra bienvenida. cosa aquí. Yo antes de meterlas al horno, con una brochita de cocina y leche, le ponemos aquí arriba. ¿Para qué es eso? Para que salgan así como más brillositas, más, que no salgan así como resecas. Ajá. Y así con esto salen más brillositas. Ahorita les doy otra opción, también salen muy bonitas. ¿Qué tal Bueno, con vamos a Edith? esperar a que se caliente un poquito el horno. Y luego voy a enseñarles otra cosa. Marcela Martínez, saludos hasta Houston, Texas. Eli Álvarez, tienes muy linda audiencia en Azulí. Sí, somos 341 y 99 likes. Miren, también pueden echarle así. Me hace falta otra brochita, pero yo así, es aceite. Le ponen aceite así tantito y lo miren. Dice Cristina López, yo las pinceleo con huevo. Mucha gente así lo hace, o sea, con huevo. Si no con huevo, pues con leche, ¿verdad? A mí me gustan con leche. Y estas, miren, con el dedito, ¿verdad? Pero limpio.
traigo mis manos limpias. Con aceite aquí. Y luego miren. Les polvorean tantita azúcar hacia arriba. Verán ahorita qué bonita sale. Tiene uno su gracia. Sí. Todos tenemos una gracia. Sí. Y ahorita que las cosas, verán. Estas son con azúcar. Amelia Galeano, saluditos desde Uruguay. Sonia Macías, saluditos, saluditos, Omar. Admiro mucho a Edith por ser una mujer trabajadora, guapa y más porque hace repostería. Yo soy fan de todos. Eso me encanta. Yolanda Escobar. Gracias. Saludos. Ella es una buena cocinera. Es que aquí le puso cocinera. Cocinera, por eso está happy. ¿Happy qué? Bendiciones. José Isela Rodríguez, ¿dónde venden empanadas, Omar? Yo nomás, hay gente que me las pide y yo se las hago y se las y vienen por ellas. Son gente conocida, igual ellos se pasan la voz y ellos me piden. ¿Sabes que aquí la Rosa Isela Edith hace cuando le piden aquí? Ya sea los vecinos o gente que viene del otro lado que son conocidos de ella, le piden y ya ellos se los llevan a Estados Unidos. Bueno, Reza pregunta, ¿dónde puedo conseguir esas charolas? Hay lugares donde venden todo lo de como de pasteles y eso. Fíjese que aquí cerquita de mi casa hay una tienda de menones. Es una muy grande, venden muchísimas cosas, desde calentones, estufas de leña, venden inmensidad de cosas y venden estas charolas, pero las venden grandes. Estas eran grandes y yo las corté a la mitad, hice dos de una y salen muy muy buenas. Y no, de estas no sé, yo ahí es donde las he visto con los menones, aquí en la villa. Aquí en la villa, Vero Reza, aquí enfrente de... A un costado del qué, del Esmar. Sí, pues donde está la estación del Vivebus, la villita, ahí se ve muchísimas cosas venden y entre ellas están estas charolas y luego están grandes y yo las corté a la mitad, hice dos de cada una. Hizo dos de cada una, o sea que la mitad de esa es la mitad de la otra, ajá, o sea que estaría. Sí. Porque pues en la estufa no me cabían y. Y así ya. Salen rápido. No hay nada, pero aquí estamos a la orden. Yo creo que en lugares donde venden las cosas para los restaurantes, me imagino que a lo mejor también. Sí. También puede haber. Después les hago la receta de los bizcochos, del pan de levadura, de pan de rancho que le dicen. Alma Reyes, que viva nuestra reina, Dios la bendiga siempre con su esposo. Gracias, Cristina. Gracias. Cristina Zamudio, saludos, bella pareja, bendiciones, qué orgullo
Que ahí trabajen domingo. Cuídela, señora Omar. Ya no hay. ¿Quién tra ¿Qué? ¿Quién trabaja en ¿Quién trabaja el domingo? domingo? Qué valiosa mujer desde el Estado de México. No, yo sí, yo. Este es un pedido que se va a ir para. ¿Para dónde va este? Para Kansas. Para Es nada Kansas. más 1 kilo, o sea, es la señora que vino y se le antojaron. Una señora que vino de visita a. Es con tu patrona, ¿no? Sí, no más que pues, como era nada más 1 kilo, pues no me le pude negar. Así es, pues va, ya es internacional, ¿sí? Con sus empanadas, gracias a Dios, pues que ahí poco a poco le va saltando la chambita. Y yo les agradezco a ustedes por apoyarla de esa manera, ¿verdad? Yasmín, del pan de, mu De de muerto. muerto, la receta de. Valeria Lara, saluditos. Hacen muy linda pareja. Gracias, saluditos. Somos 385 y 125 likes. Gracias. María Martínez, saludos. Omar Edith, desde Monterrey, Nuevo León. Bendiciones, gracias. Saluditos a la gente de Monterrey. Y de todos los que se ponen aquí en el canal de Para el Baile con Omar Hernández. Desde Minnesota, California, Texas, Las Vegas, tengo gente de Italia, de Uruguay, tengo de Francia, Brasil. Gracias a todas esas personas que hacen posible estas transmisiones en vivo. En diciembre también hago buñuelos. Tengo clientas que me piden buñuelos en diciembre y hago hasta 1500 buñuelos en diciembre. No más que este año, yo creo que sí, no. Este año no vamos a hacer porque hay que descansar o igual pues a lo mejor voy a estar operada. Entonces pues no, ya se les avisó que hoy no vamos a hacer buñuelos este diciembre. Pero todos los diciembres tengo mis pedidos de buñuelos. Y hago más de 1500 buñuelos todos los años. En el principio del video salen los ingredientes que le echó Lilia. ¿Cuáles eran? Es 1 kilo de harina, 1 taza de azúcar, 2 cucharadas de arrollar, 1 cucharita de sal y media cajita de manteca, que viene siendo como 1/4 de manteca. Y se rinde y se bate con leche tibia. Sandy Molina. Empanadas por UPS. UPS a Florida. Yo creo que sí se puede. Oye, ese sí llega allá, ¿no? A donde Hay está, un pie, donde se sí. encuentra Sandy. Sandy Molina Rivas. Esa es paquetería, ¿verdad? La UPS, sí. Yo Sí. digo que esa es como Y es que internacional, aquí la ¿no? tenemos cerca, esa. La UPS. Sí, aquí está cerca. Vamos a investigar qué es lo que piden ahí para. Sí, ya que ya salga de la cirugía, ¿verdad? Si me operan ahora sí ya, que me componga. Les cumplo todos los pedidos que hay por ahí pendientes. Eli Álvarez es la primera vez que nos mira desde Dallas, Texas. Soy de Chihuahua, orgullosamente. Arriba Chihuahua, hijos de María Morales y también el billete de 50. Saluditos, Eli Álvarez, gracias. Y a ver si hacemos también tamales, traemos antojo de comer tamales. Hubiera querido hacerlos antes de que me operen, voy a ver si puedo. Para dejarle ahí tamales hechos a Omar para que venga que coma. Linda Belmares, saluditos hasta Colorado. Margarita Galea, ¿de cuáles buñuelos, Edith? Buñuelos, de los de viento no, buñuelos normales. Mi receta de buñuelos también está bien, bien fácil. Yo los hago con mantequilla, con huevo, vainilla, y luego le pongo la harina, un puntito de sal, y los bato
con leche, pero pongo a hervir la leche con cáscaras de tomatillo. Eso los hace que salgan como crujientes, blanditos y no salen grasosos, salen muy bonitos. Por eso yo tengo muchas clientas porque les encantan de que no van con el aceite escurriendo ni nada de eso. Salen muy, muy buenos. Elena Méndez, me salté su saludo, a ver. Saludos desde Chicago, siempre los veo, pero es la primera vez que comento. Gracias, Elena Méndez, saluditos. Ahí está contestado su mensaje que se había brincado el señor Omar. Y le leo el siguiente que puso usted, me puso, se brincó mi saludo, pero ya me regresé. ¿Qué creen? Ya terminé. Aquí nos quedó poquito camote. Ah, ese me lo voy a aventar yo con tortillas de harina. Con leche. No, camote con leche, dijeron por ahí, ¿verdad? Camote Este con se sopea, leche, ¿no? sí. No, De con ese nada, de camote le nada. pones la leche. De nada, Elena Méndez. Aquí estamos a la orden. Disculpe, no vi el comentario, pero ya quedó resuelto. Ahora vamos a cocerlas. A ver, Adi Aguirre, ¿por qué se ríe? ¿O qué se me salió? ¿Qué dije? Jala los poquitos para allá, ¿no? Para que alcance a ver la cámara. Sandy Molina Rivas, gracias por su donación. Dios me la bendiga. Mucha salud, amor y prosperidad para los dos. Gracias. Dios me la bendiga y se me lo multiplique. Leticia Jaime, hola mi niña, qué linda pareja, bendiciones. Un saludo desde Kansas. Isabel García, Saluditos. saludos desde Coyoacán, el Estado de México. Jovita. María de Paula, hola Di, buenas tardes. Mucho gusto, saludos a ti Omar desde Brasil. Saluditos hasta Brasil. Marta Moreno Prieto nos manda saludos desde Querétaro. Hasta España, mi amiga Ángeles. María de los Ángeles. A Veracruz, a México, a todas partes. Saluditos a todos los que nos miran y los que nos apoyan. Señor Rubio, qué hermosa y distinguida. Qué bien viste. Muy propio, elegante. Saludito, lindo domingo. Saluditos igual. Zulema Morales, ojalá se pueda mandar a la Florida. Saludos a una chihuahuense, mi pareja favorita de la Plaza de Armas. Gracias, Zulema, gracias. Solo uno solo se fue. Saludos, señor Omar y la bella Edith. Ya me le cambié ahí, solo vino. Siempre le pone ahí la princesa. No lo reclamo, ¿no? Ah, se crea, solo vino. Gracias, porque usted siempre entra a mis en vivos. Bueno, dice Moreno, yo también quiero saludos. Ah, saludotes para mi hija Berenice. Hasta. Iowa. Allá está. Iowa, saludos para mi hija Bere, Y para Susi. Susi. Y Stephanie, mi chiquis. Ahí está, saluditos para Bere, Susi y Stephanie. Hasta Iowa. Iowa. Ahí está mi niña, complacida. Usted sabe que yo no me le niego. Eli Álvarez, agréguenme si será si tienen WhatsApp, si tienen Facebook. Sí, sí tenemos, yo aparezco como Omar Hernández y Edith casi no entra, ¿verdad? Casi no Estoy como entra Edith Domínguez. al Face, pero está como Edith Domínguez Edith Villalobos. Domínguez Villalobos. Elizabeth, saluditos. Hermosa Edith. Bendiciones, Edith y Omar, gracias desde San Pedro Sula, Honduras. Gracias. Ya huele, ya huele.
Dice Zulema Moreno, gracias Omar, pues saludos. Es de una chihuahuense, o sea, yo. ¡Ay! De nada, mi niña, Dios te bendiga. Cuídense mucho Yo allá a las también voy tres. a contestar la llamada. Sí. El Rulo, saludos, compa Omar, saludito, Rulo. Elizabeth Patricks. Siempre los veo, los sigo desde hace meses. Quise llamarles por WhatsApp, pero accedo a la llamada. En el WhatsApp mío está como el 614-537-4546. Es el mismo teléfono personal. 614-537-4546. En ese se puede contactar conmigo y en ese mismo pueden escribirme por WhatsApp. Ahí estamos a la orden. Está bien, solo vino. Ya vamos a dejar un rato los bailes para que descanse esa rodilla y pueda estar desinflamada para el día de la operación. Sandy Serrano, hola, princesa y mamá, saluditos. Gloria, qué bella trabajadora, Edith, gracias. Saludos a los que se fue. Gloria, muchos éxitos, gracias. Paqui Mendoza, saludos. Don Omar y Edith, hermosa pareja. Listo. Elizabeth, bienvenida. Ya somos 460, 173 likes. Esto es rápido. Pero no contaba de que yo soy más rápido, porque en cuanto salga la primera charola, Te las vas a comer. todas. Marta Morales, aquí llegando. Aquí apenas viendo el envío de Edith. Gracias, gracias por conectarse. Ahí anda la princesa, para que vean que princesa pasa a ser cocinera también. Reina no puedo ser, ¿verdad? Porque hay una persona delante de mí, mi suegra. Mi suegra es la reina y yo soy la princesa, así que. Charqueño de Charcas, buenas tardes, saludos Omar y Edith, bendición desde Monterrey, Nuevo León. Siempre los vemos y, como todo mundo, nos quedamos con las ganas de la transmisión de la boda. No, está, no está, no se desesperen. Espérense. Sí, va a haber boda. Sí, vamos a esperar primero salir bien de la rodilla para podernos dar vuelo bailando y lucirme Miren, por vestido. eso era lo que les comentaba yo. Dice Marta Morales, yo soy México de Guerrero. Yo les saludo a la gente de Guerrero. Elizabeth Arreola, qué rico desde Dallas, Texas. Acá está muy frío. Aquí ya se empieza a sentir también el fresco. Elizabeth, apreciable caballero Omar, gracias por contestarme. Llamé al número de la hermosa princesa Edith, pero no me salió la llamada por WhatsApp. ¿Sabes que está No, teniendo problemas con su sí. teléfono? Porque puede timbrar y ella no lo puede recibir. Yo también he estado teniendo ahí dificultades para contactarme con ella. Hasta que no llego a la casa, ya le digo lo que Sí, quería o lo que pasó y estoy todo. batallando para que. Hola, hermosa triunfadora, siga con mucho amor desde Anaim. Teresa, saluditos. Así es. Ella es mi reina, mi princesa, mi todo. Berenice, dime qué dice Gloria Aries, por favor, mi niña, si estás conectada. O alguien que me traduzca lo que escribió Gloria Aries. Hola, qué lindos son ustedes. Desde Washington, algo así. Emelia. Hola, buenos días, señor Omar, señora Edith.
Ojalá pudieran compartir su receta de sus ricas empanadas. Ya se aprecia el aroma. Sí, Ahí ya está, ya de están. hecho al principio del en vivo se comentó los ingredientes y a la cuarta parte de lo que está corriendo la transmisión también ya dijo la receta. Todo lo que lleva de ingredientes. Ay, pues yo aquí ya tengo las empanadas cerca, nomás que salgan del asador. ¿Cuál asador? Digo, El del horno. horno. Eso es que ya los anda confundiendo hasta con pollo. Sí. No, salen muy ricas. Está la receta muy sencilla, pero salen muy, muy ricas. Y las de manzana también salen muy ricas. El relleno de manzana sale muy, muy rico. Rosy del Toro, saludos, Omar y cordial saludo desde Puerto de los Bellos, atardecer, Tuxtlan de Rodríguez Cano, Veracruz, saludos. Ah, gracias, mija, por la traducción de lo que escribieron. Pues muchas gracias, sí, es muy tierna, muy cariñosa, por ahí dicen que. Ya estás muy empalagosa conmigo, pero pues no me importa, así es ella y así la quiero yo. Ros Vega, hola, saluditos, buenas tardes, Edith. Muchas felicidades, que Dios los siga. Ay, no, es que no me dan la letra. Dios los bendiga. Me pueden proporcionar su número de WhatsApp. ¿Cuál? ¿Cuál quieres? ¿El de Edith? Rose Vega. En uno de los videos está el número, ¿no? Esperanza Mazón. Buenas tardes y bendiciones para ti y tú, hermosa princesa, porque eso es para mí que ya los quiero ver. Casados desde Estados Unidos. Sí, con el favor de Dios. A lo mejor sí se nos hace casarnos entrando el año. Quien quite y el 14 de febrero, puede ser. A ver cómo andamos de la rodilla. Pero sí, vamos a. Yo me ando apurando para lo de la visa porque quiero que termine su casa. Quiero apoyarla de esa manera. Dice Elizabeth, ¿dónde nos quedamos? Ah, con solo vino, hermosa princesa, qué deliciosas las de manzana. Sí, salen muy, muy ricas. Elizabeth. Haré la llamada ahorita directo a ver si logro contactarme. Claro que sí, ahorita nomás que se termine el en vivo, porque si me marcan el en vivo, vamos a cortar la transmisión por la entrada de la llamada. Verónica Rodríguez, muy buenas tardes, muy trabajadora. Esta preciosa señora, saludos desde Mioqui, Chihuahua. Saludos. Saluditos ahí para nuestra amiga Lili Soto, una Saluditos, pastelera ya de Mioqui, Chihuahua. Ella es de Horcasitas, pero radican en Mioqui. Lili Soto. Y a Soto. Chayito y a su esposo Ah, Chayito y a también. Y a Rodrigo. Rodrigo, saludos. Saluditos. No han entrado porque él dijo que está trabajando. Sí. Sí. Verónica Varela, saluditos, Omar y su reina Edith. Hermosísima pareja, ay Dios, hay dos reinas, mamá y esposa. Yo tengo mucho tiempo siguiéndolo, señor Omar. Que Dios lo bendiga siempre. Los quiero mucho, saluditos. Gracias. Chava Martínez, hola, buenas tardes, qué bonita pareja, saluditos, bendiciones.
Ali Álvarez, qué elegante y distinguida se ve con su Con mi gorrito. atuendo de novia. Que no, si no trae nada. Ah, yo también ya me imagino con mi Elizabeth, oh vestido. no, mejor veré si la encuentro en el Face. Dijo usted que sale como Edith Domínguez Villalobos, así sale. Sí. Adela Domínguez, están celosas porque ella no puede ¿qué? Empalagosear. Así es, Edith, es cariñosa y a mí me gusta que sea así. No tiene nada de malo cuando son pareja, ¿no? Claudia Pizarro, hola, saluditos, Omar y Edith. Elizabeth, ¿cómo sale Edith en Facebook? Así como le comenté. Edith Domínguez y en la foto de perfil que tenemos es donde estamos tú y yo juntos, ¿no? Sí. Somos 450 conectados, 200 likes. Gracias también por la aportación que hicieron en el super chat. Dios se los multiplique. Ya mero sale la primer cartera. A ver, Aguirre, ya mero salen las empanadas. Sí, ahí las Sí. acaba de responder Edith. Ya van a salir. Ya saliendo la primera, todas salen rápido. No, Marta Morales, son empanadas de camote. Son dulces, Son son empanadas dulces. empanadas dulces. Esa fue, me saltó el saludo. Otra vez, otro. Es que no veo, oiga. Desde Panamá, póngamelo, ¿qué me puso ahí? A ver. Ya lo voy a llevar a que le pongan otros lentes porque nomás no da una. Teresa Fuller, a ver qué me comentó en su pasado, en su mensaje pasado, a ver si lo tengo aquí cerca. No, a ver, coménteme. Eso, Manuel Martínez, gracias por apoyarnos ahí. Ese Manuel Martínez es uno de los encargados de números telefónicos, números de personas conectadas, live. Todo está Manuelito ahí al pendiente. Muchas gracias, al igual que Solovino. Por algo tienen traje azul, porque son expertos en esto. A ellos no necesito decirles las cosas, ya saben cuál es su operación con su traje azul, ¿verdad? Solo vino y Manuel Martínez y todos los que tienen azul. Sí, ya huele bien rico. Si pudieran irse las aromas por el teléfono, pero no. Betty, las, ¿cómo están? Saluditos, bien, gracias a Dios. Al rato vamos a hacer los envíos, Claudia. Primeramente, Dios, que no se salga de ahí de la operación y se recupere. Y esto lo vamos a hacer con el fin de consentirlas Sí. y más que nada, pues es un apoyo para ti. Para mí no es, yo quiero que sea para ella, porque ella es la que realmente ella va a hacer el trabajo, ¿eh? Ay, a mí nomás que me piche una Coca-Cola. Chao, Martínez, me gusta su forma de hacer de los dos. Se miran ricas, sigan haciendo. Claro, Yolanda Escobar, nomás me brinco dos veces. A ver, Yolanda, leí uno de usted, Yolanda, ¿eh? A ver, Yolanda, Yolanda, Yolanda. María, Denise, Gloria. No está Bere para que te ayude. A ver, no me aparece aquí lo luego.
Pero escríbamelo, Yolanda Escobar, si no, si de repente, es que de repente se me brinca solo. Mire, por ejemplo, aquí me quedé con usted, con Yolanda Escobar, Don Omar, me brincó 2 veces. Elizabeth, ahí muy, está muy bien, Edith Domínguez, Villalobos. Elena Carrillo, saludos, Omar y Edith. Teresa, nada más el saludo y que me caen bien y que lo sigo y me gusta cómo baila. Ah, muchas Gracias. gracias. Norma, así debe ser cuando quiere a su pareja. Rocío Castillo, está yendo al internet, aquí conmigo no, ¿eh? Beatriz Islas Domínguez, yo soy otra amiga. Usted me gusta ver sus videos, ¿cómo está? Amiga, ya te operaron. No. Hasta el mes que entra. Ángeles, bendiciones y saludos. Me cancelaron la cirugía hasta 24 de noviembre. Esperemos que con el favor de Dios ahora sí se haga. Así es. Ya van a empezar a hacer. Manuel Martínez. Neri Gamboa. Bien guapa y trabajadora. Saludos a los dos. Gracias. Saluditos. Y empezó a salir la primera. Vero reza, sí, fíjate que a lo mejor sí, Vero, porque de hecho me falla la vista del ojo del lado izquierdo. Por eso tengo problemas, porque se me empalman y no sé. Aparte, la letra la escritura está muy pequeña. Pero sí, sí hemos pensado en eso. Voy a ir a comprarme unos ojos nuevos, unos ojos verdes. ¿Cómo te vieras, amor? Morenito y de ojos Va, verdes. American City Boys. Pasas directo, ni visa necesitas. Voy a operarme antes de que saque la visa para no gastar. Norma, Omar, saludos. Y mi pregunta es, ¿dónde se conocieron? Nos conocimos en un salón de baile. Estábamos a la distancia, nos veíamos nomás. Catalina, bendiciones, gracias, saluditos. Imagínense yo, allá en la playa, con traje de baño, ojos verdes. No. Ni el mar me va a querer soltar. Pero donde no sé nada, dijo pues. Dios mío, tiro la cámara. Dice Chamba Martínez, Dios sabe por qué hace las cosas. Primero Dios, todo saldrá bien. Así es. Catalina, Dios los bendiga. Hermosa Edith, abrazos desde Gracias. Mava. Claudia Pizarro, bueno, ¿Qué los dejo, cara los sueños. tienen? A ver. Yo la mía la tengo con ganas ¿Cómo de las comerme ve? una. Pero sí, salen muy, muy ricas. Betty Isla Domínguez, te sacaste la lotería, es una gran mujer, hace bonita pareja. Mándame su número de teléfono para estar comunicando más cercas. Me cae muy bien y Dios los bendiga. Saludos. Gracias. 614-7-7-7-7.
403-9292. 403-9292. 614-402. Digo, 403-9292. Va más lento. 614-403. 9292. Ya te lo aprendiste. Ya me lo aprendí, no me lo sabía. Pues ya primero salió el primer paquete. A ver. Vénganse un cafecito A ver cuántos me o van a un dar y cuántos se van refresco. a llevar. Aquí están. Ya salieron las primeras. Las que embarré de leche, mira. Okay. Dijo una señora que le podían poner también huevo. A mí no me gusta ponerles huevo. Yo les pongo así la leche o el aceite así con azúcar. Ahí está M. Campos. Hola, Mari, qué lindo verlos, muy felices. Saludos, que Dios los bendiga. Yo soy de Chihuahua, radico en Carolina del Norte. Arriba Chihuahua. Saluditos ahí para todos los que son de Chihuahua y están en el otro lado de la raya. Pues más bien un saludo para todos, ¿verdad? Porque en realidad de aquel lado hay mucha gente de diferentes países, estados. Y todos están por un sueño americano, ¿no? Que de sueño no tiene nada, porque pues tienen que trabajar de sol a grillo. Y a veces hasta hacer sacrificios de dejar a la familia por ir allá. A veces las personas terminan aquí, ¿verdad? Ellos ni pueden venir. Y eso es lo triste, ¿verdad? Que estando allá no puedan venir a despedir a sus familias. Así es. No, Teresa, hoy no vamos a la plaza. Por eso también aprovechamos para hacer este en vivo, para lo de la receta de las empanadas. Y aparte, pues que es un pedido que le pidieron a Edith. Es nada más 1 kilo, es un antojo para una persona. Luego los complacemos a ustedes ya cuando ya esté lista con mi cirugía. No, sí lo entiendo, Lilia. Pero pues tenemos la opción de bloquear, ¿no? También hemos estado manejando eso sobre el WhatsApp que hagan agresión hacia uno, pues tenemos la oportunidad de bloquear. Porque por uno no la pueden llevar todos tampoco. Y ese es su comentario y se le respeta. Y también se le entiende, ¿ah? ¿Eh? De hecho, tengo muchos mensajes por WhatsApp y llamadas también telefónicas. Gracias a Dios, todas han sido para desearme lo mejor, darme sus bendiciones y brindarme su amistad. Solamente una persona sí me mandó un WhatsApp, ¿verdad? O sea, no me insultó, ¿verdad? Porque pues ni siquiera, pues no, no me puede lo que me diga. Pero pues igual la bloqueé, ¿verdad? Porque no tengo necesidad de que Recibir insultos. insultos, igual de que comentó así de que en la foto que está en mi perfil, que es que no era yo, le digo, ¿y quién más va a ser? Soy la misma siempre. Ajá. Yasmín Flores, yo soy de Camargo, los miro desde Kansas City. Saluditos a la gente de Camargo y los que están radicando en Kansas City. Saludotes. Soledad, qué linda día, una persona muy agradable. Por eso la agregué a mi lista de amigas en Facebook. Le Gracias. deseo de todo lo mejor. Dios la bendiga. Mis bailadores favoritos. Sí, igual mucha gente me mensajea por Messenger. Yo por Messenger también casi no, ¿verdad? Porque ahí sí me agreden más.
pero las que quieran mensajearme por WhatsApp, ahí sí estoy disponible siempre. Digo, nomás por el Face y por el Messenger, ahí sí, casi, casi no. Prefiero evitarlo. Catalina, soy la señora Catalina y me gusta que sean felices. Gracias. Mira, aquí salieron ya las que tienen azúcar. Y también se ven bonitas, ¿verdad? Y también saben rico. Eso es lo bueno, que tiene las 3B. Sí. Buenas, bonitas y baratas. Ahí como los dice Solovino, amigos, recuerden dejar su like y es muy importante para este canal de Para el Baile con Omar Hernández. Compartan en redes sociales y activen la campanita para recibir notificaciones. Este canal es de ustedes también, Berta Hernández, bendiciones, Omar, y se mira rica las empanadas, gracias. Sí, estamos ricas. Cuando vayamos a la Delicia, solo vino. Yo le pago a Edith para que le haga unas empanadas. Y se las llevamos a Delicia. Llevamos todo listo. Chispitas, saluditos. Riquísimas, ¿huele? Huele muy rico. Ahí está la receta de las empanadas fáciles y sencillas y baratas, como dice Omar. Y ahorita que el camote está barato, ¿verdad? Porque yo creo que es temporada. Pero cuando no es temporada, híjole, está carísimo. Pero pues bueno. Se le pone el letrero en la puerta. Hay que complacer. Se le pone el letrero en la puerta. No pidan de camote, está muy caro. De pura manzana. Pura manzana. M. Campos, quisiera ser tu amiga por Facebook, si me puedes proporcionar también por WhatsApp. Claro que sí, ahí estamos. Así es, Vero, y ahorita del kilo que quede, medio kilo para mí, porque también el de la producción le da hambre acá atrás de cámara. Sí, vea. Ángeles, que Dios la bendiga, Edith, en su cirugía. Gracias, gracias. Ayer lo operaron el 21, o lo operan el 21. ¿De también? ¿De la rodilla o de qué? Ah, sí, ya lo operaron ahí, está en recuperación. Uh-huh. Ay, no, pues cuídese mucho y echarle ganas para que quede bien. Roselín, saluditos, Omar, y bendiciones, gracias. Gloria, es una pareja espectacular. Me encanta que sean tan progresivos y luchadores, esa es la clave del éxito. Adoro sus manifestaciones afectuosas. Saludos, Guadalupe. Ustedes sigan adelante y no hagan caso a comentarios negativos. Maribel, hola, buenas tardes. Cuando vengan a Delicias, también yo quiero. Avisan para hacer pedido. Ah, claro que sí. Pues es que no sé si. Nos juntamos ahí en una casa y ahí nos ponemos todas a hacer empanadas. Yo digo que si pudiera ser, pudiera ser el próximo domingo, ¿no? Pues no vamos a ir a la plaza tampoco. No. ¿O qué pendientes tienes? El próximo domingo, nada.
Miren, no sé si puedas hacer unas empanadas para llevar el domingo. Para llevarlas Sí, a ya ver, hechas. sí, ¿no? Ahora déjame les comento aquí, a ver, ¿quién era? Maribel, ¿quiere ya las empanadas hechas o quieren hacerlas ahí en casa? Bueno, porque a solo vino, pues ya el pedido ya lo hice yo. Ahorita saco la chequera y pago las de solo vino, ¿ah? Pero Maribel, usted diga si quiere que llevemos las empanadas ya hechas o quieren hacerse alguna reunión, como gusten, para este domingo. Amalia, saludos para los dos. Me gusta mucho su contenido, muchas felicidades, que sigan adelante, muchas bendiciones, gracias. Gracias. Espero y practiquen la receta, las personas que la querían, ¿verdad? Pues es algo bien fácil. Así es. Vero reza, mi mamá te tiene en oración, Eddie. Cada vez me pregunta que si ya te operaron. Ay, gracias, Vero. Sí, no, pues dígale que estamos en espera y Y pues ojalá gracias y ahora sí sea. por sus oraciones también. Igual, de regreso, ¿verdad? Bendiciones para todos los que nos desean lo mejor. Marta Guerrero, bendiciones. Felicidades, Omar y Edith. Comenten, comenten, porque el domingo va a haber empanadas, ¿eh? ¿Quién sabe cuántas, pero va a haber? Como Aunque les sea para que digo, las prueben. para mí no es el beneficio, es para que dice se beneficie y ella pues, ahora sí que este es su trabajo de ella, ¿eh? Yo no tengo Sí. por qué tener ganancias de ahí. Nomás la coca. La coca y unas empanadas ahí en una placita de delicias. Una persona comentó que yo no las hacía, que a lo mejor tenía alguien que me las hacía o ayudantes o algo así. No, no, yo las hago. Igual si tengo una amiga que me ayuda, ¿eh? Cuando tengo así muchos pedidos, me ayuda a extender o a rellenar o así, pero pues no, sí. Pues ahí está la prueba de la persona que comentaba en los comentarios de uno de los videos que hicimos Sí, que que comentó estaba que yo no haciendo. hacía nada, que era puro. Que ya estaban hechas, que las había comprado y que nomás las acomodó ahí en la placa. Bueno, pues ahí está. Dicen que para muestra un botón, ¿verdad? Aquí están. Ahí está la prueba de que la repostería está hecha por las manos de Edith Domínguez Villalobos. Y no son cosas del otro mundo, o sea, son cosas sencillas que pueden hacer. Así Son es. cosas rancheras, como luego dicen, ¿verdad? Porque ni siquiera repostería fina es. O sea, son cosas que uno aprendió a hacer en el rancho. Yo, porque yo estaba muy apegada a mi mamá y fue lo que yo aprendí de mi mamá. De mis tías también. Yo aprendí de mi papá a comer, a probar. Aida Garza, Edith, eres una mujer hermosa por dentro y por fuera. Omar hace una bonita pareja. Dios los conceda muchos años más juntos. Les mando un abrazo grande. Gracias, Liliana. Lilia. Don Omar, qué bueno que no es desgaste. No, no, es este. Se rompieron los Se rompieron meniscos, los Dios meniscos. mío. Miren, Chelo, qué padre. Ahí va. el viernes hice este postre también. Está riquísimo. Y también, o sea, no es cosa del otro mundo. Son cosas bien fáciles Miren, y que igual les puedo compartir. Miren todo lo que se comió Mar, ¿eh? ayer de aquí para acá fue mío. Miren, es gelatina de piña con cuadritos de piña. Y lo que está arriba es crema batida con azúcar. Con la batidora sí voy a hacerse bien cremosa y no es. Pero está riquísimo, riquísimo. Lo hice el viernes y Omar se comió todo eso. Te amo. Ay, no. Pero está rico. Dicen que al hombre se le conquista por el estómago. Yo creo que ahí la llevo. Ah, ¿me conquistó desde cuándo? No, pero está bien rico ese postre. Anímense a hacerlo, verán.
Dice Eli Álvarez, la Coca-Cola no falta, así es. Dice Vero, pero pues te tocó soportar. Ahí están listas, así es, Catalina, Dios tendrá el tiempo perfecto para la cirugía. Dios será tu médico. Derrama ofrendas. Sanador, Dios les guste y bendiga. Dice Manuel Martínez, soporten habladoras. Y la queso, vamos, Manuel Martínez. Sí. No, no, le digo que Dios está en todos lados, le digo, y pues la verdad, o sea, ya por más de las cosas que he pasado, sí he superado cosas más difíciles. Yo creo que esta no es nada. No es No, en el nada. Face no hacemos live. Todos son en YouTube. Entonces, fíjense, anoche fuimos a festejar a mi hijo. Y de ahí llegando, que me topo con esa cazuela, dije, no, hombre, ¿cómo se llama? Reflectario. Le puse una golpiza. Que nomás dejé la mitad. Bueno, menos de la mitad. Le entró duro. Sí, pero está muy, muy rico. Yo creo que el sabor de la gelatina con piña o la crema o no sé lo que es el sabor, pero es un saborcito bien delicioso. Sí, y está muy fácil de hacer. Los invito para que lo hagan, verán. Está delicioso. Yo creo que una gelatina cualquiera la puede hacer, ¿verdad? Ya con lo que le echan arriba, la crema con azúcar, es medio litro de crema con una taza de azúcar y la baten con la batidora y luego se la ponen encima y luego ya le ponen la nuez. Pero está muy rica. Ya vamos a terminar de hacer las empanadas. Es muy poquito el tiempo que se lleva. Yo creo que se tarda uno más cociéndolas que destendiéndolas y cerrando. Pues es que lleva su tiempo, ¿no? Ajá. En el horno. En el horno. Sí, yo creo que es lo que poquito se tarda más. Pero el extenderlas y todo eso es más rápido. Sí, se ve muy deliciosa, solo vino, pero saben más deliciosas. Fíjense, pues nomás, ¿qué chile cuántas son? Ese es un Es kilo. un kilo, es un kilo. Sí. Voy a comprar manzanas para hacer mermelada y para ver qué. Como quiera, ahí me quedó camote para otro kilo y luego ya otro kilo de manzana que lleve, ya como quiera les compartimos para que las prueben. Dice Yoyis de la Rosa, ya me dio hambre. No, pues ya es hora también, ya. Yo también estoy esperando nomás que cierre el canal para agarrar las empanadas. No, ese es un pedido y ese se respeta. No, ahorita vamos a hacer también una comidita de afuera para recibir al papá de Edith. O sea, ese, mi suegro. Sí. Aunque te cueste trabajo, ¿va? Pero es tu suegro. Al rato que me le diga yo y la Cheyenne, me va a decir, Omar, un día todo eso será suyo. Sí. Yasmín, ¿cómo hace la conserva de los camotes? El camote. Pues yo lo pelo, le quito lo de afuera y luego ya lo pico así chiquito y luego lo pongo a cocer con. Mucha gente lo pone con piloncillo. Yo le echo azúcar y canela y clavo enteros. Lo pongo a cocer así con tantita agua y el azúcar y ya que se seque ya lo muelo y así queda, o sea, pues está fácil. Igual que con la calabaza, o sea, se hace lo mismo si fuera calabaza. De hecho, yo sé hacer los cubiertos. Mi mamá me enseñó a hacer los cubiertos de calabaza también. La cajeta de membrillo también mi mamá me enseñó a hacerla. Ya terminamos.
Fíjate, Manuel Martínez, qué observador es. Por eso lo tengo yo como el señor de los números. 42 empanadas. ¿Salieron del kilo? Sí. Sí, eso es Tiene. normalmente lo que salen de Sí. 40 a 42. Ajá. Sí, ahí está. Sí. 42 empanadas, 1 kilo de harina, comentó Manuel Martínez. Hola, hola, Yossi Molina, bienvenida, saluditos. Suscríbanse también al canal de Yossi Molina, también tiene ahí muy buen contenido. También al de Charlie Music. Sí. Por ahí tiene otro canal, también ahí al rato pedimos la información. Cristina Jiménez, la receta está al inicio del en vivo. Pues vénganse a comer postrecito, como quieran nos robamos una empanada y les convidamos con un postrecito. Bienvenida, Yogi, ella es nueva en el canal, nos conoció por medio de los TikTok. Gracias, bienvenida, espero que te guste el contenido de Para el Baile con Omar Hernández. Este canal trae variedad. Sí, no, les digo, luego hacemos también el pan de levadura, ya que prenda mi hornito de leña, porque se Sí. levanta bien bonito. De hecho, ya lo tenemos listo. No, de nada, yo sí, Molina, aquí estamos a la orden. Tú sabes que eres pieza fundamental en mi vida. Desde que nos conocimos, que viniste en persona y nos conocimos aquí en Chihuahua. Y aparte, pues todo lo que has vivido, yo me he dado cuenta de todo y aquí estamos a la orden. Dice Betty, Edi, luego me pasa la receta de ese postre. De Va a este, estar ah, muy rico, claro. muy rico. Ah. Sí, Gracias por las está muy bendiciones. rico. Mi hija la mayor, ella también le gusta mucho hacerlo porque también le gusta mucho. Y ella en Estados Unidos lo hace y sí lo hace muy, muy seguido. Ya también se está haciendo muy profesional en la cocina. Raquel Jiménez, saludos, Omar y Edith. Pues ahí está la prueba de Están. que las empanadas no eran compradas. Ay, están hechas por mis manitas. Dicen que a veces hubo un comentario, ¿eh? Que dijeron ayer que estamos leyendo, ¿no? Unos comentarios. Que hay un dicho que dice que con la boca cerrada las moscas no entran. Y para muestra un botón, la muestra aquí está, el botón lo tengo enfrente. Y pues ahí está la prueba de que las cosas que se hacen aquí en la casa de Edith son hechas por su propia mano. Que le ayudaron, sí, en parte sí le ayudan porque a veces sí tiene algunos pedidos. A mí me tocó los pedidos de los Bizcochos de no, boda, ¿de qué? De los de buñuelos, los buñuelos. sí, Miren, la mesa donde a veces yo transmito de acá del comedor estaba llena, llenísima. sí, porque diarios, diarios, hasta 90 buñuelos extendidos. Los dejo extendidos y me voy a trabajar. Ya para cuando regreso los buñuelos están oreados, secos y luego ya los cozo. Y ya pues no se les entra tanto, tanto aceite. Pero dejo extendidos en las mesas. Les pongo manteles. Tengo mesas de esas de plástico. Y le pongo manteles y los dejo todos extendidos antes de irme a trabajar. Ya cuando regreso ya los cozo. Gracias, yo sí, Molina, pues es que así es la vida, ¿no? A veces hay que terminar algo para empezar algo nuevo y mejor. Sí. Así es que también vamos a. Pues no, yo creo que este año no, pero sí va a haber también recetas de los Tamales, tamales, buñuelos. buñuelos. Sí, esperemos ver y estar bien para poderles compartir las recetas. Sé hacer muchas cosas, ¿verdad? Porque pues soy de rancho, soy pueblerina, luego dicen. Y sé hacer muchas cosas,
pues con mi mamá, ¿verdad? Aprender. Mi papá también, pues que nos traía allá en el rancho arando las tierras, sembrando. Somos personas de las que bajábamos al río a lavar cuando se nos terminaba el agua, ¿verdad? Y teníamos que bajar al río a lavar y pues muchas cosas. O sea, La somos vida de mujeres campo. luchadoras de vida de campo desde chiquitas, la verdad. Y la gente que nos conoce y saben quiénes somos, pues saben que no estoy mintiendo. Somos luchadoras, somos una familia, somos sencillos, humildes, no tenemos por qué sentirnos más que nadie. Yo creo que todos somos iguales. Así es, Santa Magdalena. ¿Cuánto me cuesta una empanadita? Gracias, saludos desde Cancún. Una empanada. Bueno, pues usted va a la panadería y una empanada ahorita. El pan dulce ahorita está caro porque luego lo compramos a 5 pesos, ¿verdad? El pan de dulce, el pan de blanco a 2 pesos y así. Ahorita el pan de dulce está bien caro, está a 10 Casi pesos, a 10 11 pesos, de y pesos, depende el varía, pan. varía. Y el pan de blanco igual, o sea, de 7, 8 pesos, 5, o sea, A en las mí, panaderías, ¿verdad? En las panaderías. yo qué sé, tu esposo, ¿en cuánto me vendes una empanada? Ay, amor, no manches. Oiga, y luego si va hasta Cancún, va por barco o por avión, pues va a salir caro, ¿eh? Dice Sofía Velázquez, saludos, hace bonita pareja de Honduras. Daniela Torres, Omar, ¿cuál es tu platillo favorito? ¿Qué hace Edith? Bendiciones. Híjole, no, pues Todos. está difícil. Todo lo que ella hace me gusta. Tiene unas manos sagradas para la cocina. Yulisa. Se le nota el amor por la cocina. Así es. Sí, me gusta. María Marina, apenas miré el en vivo. Saludos, Omar y Edith, saluditos. Y así soy de las personas que a veces así en ratitos que me siento así a descansar, me pongo a ver el TikTok y luego salen recetas y me gustan y las descargo y a veces las hago. Y si vieran que me salen bien ricas, a mi hija Berenice, ¿verdad, Berenice? Le gustan mucho unas albóndigas que saqué del TikTok. No, hombre, le encantan a mi hija esas albóndigas. Sí. Y a Omar le hago una pasta también. Un espagueti que es con crema y brócoli y tocino. También, hombre, a él le encanta que le haga esa sopa, esa pasta. Gaby González, ¿de qué rancho eres? Soy de Nonoava. Soy de Nonoava. Anchel, Omar, mándenos saludos, por favor. Somos Raquel y Mauro y les seguimos en su canal y nos gusta verlos bailar y disfrutar juntos. ¡Qué delicia de empanadillas! Gracias. Saludos desde Puerto de Veracruz. Elvira Cineros. Hola, Edith Omar. Ay, qué suerte que tocó verlos el en vivo. Linda pareja de bailadores. Buen día, Edith. Bien guapa, hasta sin maquillaje. Gracias Gracias. por compartir tus recetas. Sí, gracias. Elvira Cineros, saludos desde Sacramento, California. Susana Hernández, saludos y bendiciones, Omar y Edith. Gaby González, ¿de qué rancho eres? De allá, De Nonoava, Nonoava. soy de Nonoava. Dice José Molina que allá cuesta a 1.35, $1.35. $1.35 la pieza de pan. Ahí. Pues sí, imagínese, conviértalo aquí. El pan de muerto está a $2. A dos. Ahí llegó mi papá. Bueno, nos Sí. despedimos. Porque llegó la visita, ahí les estaremos Sí, haciendo la muchísimas otra. gracias, bendiciones para todos. Y aquí está la receta de las empanadas. Háganla, está muy fácil. Ojalá y alguien me escriba y me diga, ya lo hice y están bien ricas. Muchísimas gracias y bendiciones. Los dejo porque voy a recibir a mi papá y me gustaría grabarlo, pero a él no le gustan estas cosas y pues no. De José todos modos, Enrique bendiciones y Castañeda. saludos para todos. José Enrique Castañeda, le voy a contestar la pregunta. ¿Por qué no menciono a Erika? Porque quedamos en mal término.
Eso es todo lo que le puedo decir. Bueno, me Muchas despido. gracias. Gracias, bendiciones y gracias por apoyarnos. Nos Saluditos. vemos en la Bendiciones próxima. para todos. Dios me los Saludos. bendiga y los cuide. Bye. Nos vemos en la próxima. No se olvide suscribirse al canal de Para el Baile con Omar Hernández. Nos vemos.